Como pudieron notarlo ahorita en el intro, como pueden checar, el amigo que nos acompaña el día de hoy, la verdad es que tiene un aspecto deplorable. Como pueden checar, también tenemos por aquí, por este lado, hojitas algunas secas, unas caídas, algunas que están colgando, algunas que están deshechas. Y la verdad es que todo esto pues, nos lleva a pensar que este amigo requiere un trasplante. También otra cosa que nos puede dar a pensar pues, es que le hace falta alimento, porque ya tiene bastante tiempo desde que lo trasplantamos, que la verdad es que no le hemos agregado ningún tipo de elemento como alimento. Así que para todo llega su tiempo. El día de hoy pues le vamos a dar su pequeño mantenimiento y pues le vamos a aplicar de una vez el trasplante. Así que si quieres saber cómo va a terminar todo esto, intro y comenzamos. Amigos, el día de hoy, como pueden checar, estuvimos acompañados de este pequeño amigo que la verdad es que tenemos unas condiciones bastante feas y ya, igual que otros que ya hemos trasplantado, la verdad es que también este ya le ha llegado su hora de trasplante. Además, hay una parte que ya la hemos compartido en un video anterior. Este amigo lo teníamos una parte del estante, pero arriba del estante tenemos otra parte con otras macetas, y por los fuertes vientos, una de ellas, unas macetas pequeñas que tenemos arriba, cayó y se incrustó por la parte trasera de lo que hasta la fecha hemos catalogado como la parte trasera. Se cayó, se incrustó entre las ramas y la verdad es que perdimos una gran mayoría. Ahorita vamos a poner una toma de detalle para que chequen bien esa cuestión, y por aquí la tenemos. Así no se nota, obviamente, porque lo estamos viendo en una, digamos, en 2D, pero al momento de que ya le hacemos el giro, creo que también por ahí no se nota tanto. Pero si metemos por aquí la mano, toda esta parte, todo este hueco, aquí lo podemos apreciar bien. Podemos tocar hasta la parte del tronquito y toda esta parte tenemos un gran hueco. Incluso el puño lo podemos meter casi completamente y ahí lo podemos apreciar un poquito mejor. Aquí lo tenemos. Toda esta parte es de lo que se rompió con aquel accidente. La maceta es una pequeña, se incrustó aquí y obviamente pues derribó una rama que teníamos importante. No sé si se alcanza a apreciar bien. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Por aquí tenemos un pequeño brotecito que está saliendo justo de donde pues se nos rompió esa rama. Así que esta por aquí la vamos a dejar, no la vamos a tocar obviamente. Aparte de el día de hoy que solamente vamos a hacer el trabajo del trasplante, pues tampoco no vamos a hacer ningún trabajo de poda importante. Así que pues lo que nos trae ahora solamente va a ser el tema del trasplante, mejorar el sustrato y pues a ver qué pasa. Ya en un futuro pues esperemos que pues, esto evolucione perfectamente y ya ahora sí podamos otra vez rellenar ese, pues, ese espacio que nos ha quedado después de ese accidente. Así que pues ya basta de tanto hablar, vamos a colocar como siempre nuestra bandeja. Y esto es también otra cosa que no acostumbramos a hacer cuando hacemos el trasplante. Siempre hacemos el trasplante solamente y pues nos olvidamos de cualquier tipo de detalle en cuestión de estética. Pero este sí le vamos a, con un pequeño pincelito, vamos a retirarle las hojitas secas, porque la verdad es que de todos los que nos ha tocado trabajar esta temporada, la verdad es que este tiene aspecto muy mal. Otra cosa también que comentar, pues esto, como ya saben, se digamos que se hace un poquito más fuerte el hecho de que las hojitas se caigan, se sequen, porque no le da el sol todo lo que le debería de dar. Obviamente el sol nunca le va a dar por todos lados. Para ese caso nosotros tenemos que hacer el trabajo de irlo girando, porque si no le da el sol se debilita. Y pues es lo que comenzamos a ver, las hojitas secas, hojitas tristes, pobres, y pues terminan secándose, la planta las termina desechando porque por ahí ve que no le está llegando ningún tipo de ayuda de parte de la luz solar, y lo que hace la planta pues es decir, sabes que por aquí obviamente ya no va a crecer, por aquí no tengo fuerzas y pues me voy a enfocar en la zona donde estoy recibiendo más rayos del sol, y esa es la parte que más
o que voy a evolucionar con mejor facilidad. Así que la otra parte se descuida por ese motivo, pero nos toca a nosotros pues irla girando. Ya hemos comentado en otras ocasiones, se preguntarán ustedes cada cuánto hay que irla girando. Obviamente ya hemos comentado que pues eso la misma planta nos lo va a decir. Hay muchas que están más activas que otras, hay unas que requieren que hasta un mes aproximadamente pues ya requiera que la estemos girando, hay otras que están en una etapa de relajo y pues están un poquito menos activas. Aparte también, muy importante la temporada en la que estemos pasando, si estamos por allí en invierno pues las plantas están un poquito detenidas, están un poquito dormidas, así que pues no va a haber tanta evolución de ninguno de los dos lados. Obviamente siempre va a haber un poquito más de donde le esté pegando el sol, pero no quiere decir que tengamos que ser un poquito más, digamos, específicos en cuanto a irlo checando los movimientos. Ya va a ser más bien cuando la planta esté demasiado activa. Para eso, pues siempre es la temporada de lluvias, la temporada de calor, cuando esas cuestiones pasan, que la planta está más evolucionada. Así que yo pienso que por aquí ya vamos a ir terminando. Esto solamente, como ya dijimos, pues es algo estético, pero también muy importante para dejar los espacios un poquito más libres para que el sol le dé de lleno por todos los espacios y que no los esté cubriendo esas hojas secas, esa basura. Así que, aparte de la estética, pues nos tiene que ayudar también para el tema del desarrollo. Que déjenme checar, yo pienso que ya más o menos aquí lo vamos a ir dejando. También tenemos muchísimos brotes que estaban dando la planta de zonas donde no las ocupamos, pero como ya saben, aquí nos manejamos de que cuando hacemos un trasplante o un esquejado, no le quitamos nada de verde. Obviamente sí le quitamos cuando tenemos un esqueje y que tenemos un bolón arriba, pues eso sí le quitamos, le dejamos más o menos proporcional para que la planta se desarrolle bien. Y aparte, obviamente, por los temas de peso, no vamos a meter un bolón en un tronquito porque pues, obviamente se va a caer del contenedor, se va a estar bailando, así que lo que tengamos en tema proporcional al grosor del tronco pues lo dejamos, porque eso va a ayudar a que las raíces, en el caso de un esquejado, pues aparezcan, no más rápido, pero sí cuando aparecen van a desarrollarse más rápido porque sienten que tienen más volumen en la parte de arriba que hay que mantener, así que las raíces empiezan a salir y dicen, ¿sabes qué? Pues aquí tenemos mucho trabajo, así que a darle con prisa y a darle con fuerza. En el tema de un trasplante, pues las raíces que ya tenemos, en cuanto pasa el estrés del trasplante, sienten que tienen más verde arriba, eso hace que comience a tirar más fuerte las raíces que ya tiene y obviamente va a obligar a la planta a aventar muchísimo más, y eso pues nos va a ayudar al tema del desarrollo y aparte pues a tener una mejor base, una bonita base, una base un poquito más gruesa, obviamente al tener más volumen de raíces. Así que por ahorita yo pienso que ya hemos terminado de limpiarlo, ahora sí vamos a continuar con el trasplante. Y bien, pues ahora sí vamos a comenzar por retirar estas piedritas que siempre le colocamos arriba del sustrato para retener un poquito más la humedad. Así que ahorita se lo vamos a retirar y vamos a hacer el vaciado del sustrato. Como saben, que siempre tratamos de reciclar los elementos drenantes, así que pues vamos a ver qué tanto nos aprovecha o podemos alcanzar a reciclar. Otra cosa también que comentar, tiene los alambres que le habíamos colocado para hacer el anclaje cuando hicimos el último trasplante. No lo hemos comentado, el último trasplante lo hicimos hace más de un año. Y yo pienso, no le hemos retirado los alambres, pero yo pienso ahorita con el movimiento que estoy viendo y aparte de hacer este trabajo que ya teníamos pensado hacerlo, fue que pues hemos visto que la plantita está un poquito suelta, no se ha quedado bien anclada, y eso puede ser porque
pues no está contenta con el sustrato. Como ya saben, hemos hecho una serie de trabajos donde hemos retirado sustrato que ya habíamos colocado en varios proyectos, y la razón fue de que pues en aquel momento no teníamos elementos sólidos, digamos, teníamos más elementos de materia orgánica, y eso con el paso del tiempo pues se llega a ser polvillo, el caso de hoja triturada, el caso de composta, el caso de elementos de origen orgánico, con el paso del tiempo pues se llegan a deshacer, y obviamente pues el sustrato se va perdiendo, se va bajando los niveles, y aparte no tiene nada sólido en qué sentarse la plantita, así que lo que hace pues es que queda un poquito fija, y aparte no le da solidez al sustrato para que la tenga una mejor firmeza, una mayor firmeza, y pues se queda anclada por sus propios medios. Ya le hemos retirado los alambres y pues vamos a ver qué tal nos va. Ahorita yo pienso que si lo levanto del puro tronquito, yo pienso que se va a salir. Esto es lo que también me indica de que pues, el sustrato no está lleno de raíces. Así que para no arrancar las raíces y que se lo baje de golpe, lo que voy a hacer es que lo voy a colocar de lado y voy a tratar de sacar el contenedor, pero que la planta no se jale, digámoslo así, y que las raíces queden colgando. Así que vamos a ver si con unos pequeños golpeteos. Y aquí lo tenemos ya. Por aquí tenemos la planta totalmente fuera. Y vamos a acercarla para que chequen la condición de nuestras raíces. Y aquí lo tenemos. Como pueden checar, ahí tenemos restos que le habíamos colocado de... Esto es corteza de pino. Y son los restos ya que se ven un poquito negros, un poquito oscuros, pero en las paredes de aquí, de esta parte que les estoy mostrando, como pueden checar, no vemos tanta raíz como debiera tenerlo después de un año de no ser trasplantado. Así que esto es señal de que la planta no ha estado a gusto en este sustrato, y pues el día de hoy le vamos a renovar todo eso para tratar de cambiar todos esos aspectos. Pero antes de empezar a cepillar nuestras raíces y dejarlas puestas para no estresarlas un poquito de más y que no vayan a resentir un poquito, vamos a limpiar un poquito todo esto, todo este contenedor. Como pueden checar, pues hay restos de toda esa arena que le vamos a tratar de retirar todos nuestros proyectos, que con el paso del tiempo pues nos ha estado dando problemas. Así que vamos a limpiarlos y ya regresamos con el cepillado de nuestras raíces. Y bien amigos, pues antes de continuar, recordarles por ahí que tenemos también las consultorías vía WhatsApp, por ahí para todas aquellas personas que les interese, donde hablaremos por ahí sobre cultivo, diseño y sustratos. Además de tener acceso a transmisiones en vivo, donde por ahí también estaremos respondiendo a cualquiera de sus dudas que por ahí tengan sobre todas sus pequeñas portulacarias. Por ahí, si les interesa qué es lo que tenemos que hacer, es visitar nuestra página en Instagram, que por aquí estará apareciendo, y de igual manera pues la dejaremos abajo en la descripción de este video. Una vez estando ahí, nos vamos al apartado de suscripción, nos unimos y listo. Ya con eso tendremos acceso a un número de WhatsApp, donde por ahí, como ya comentamos, vamos a estar respondiendo todas las dudas que tengan sobre sus pequeños proyectos. También por ahí vamos a tratar de comenzar un pequeño grupo de WhatsApp donde todos podamos compartir nuestros conocimientos, nuestras prácticas y nuestras experiencias sobre esta pequeña plantita que tenemos para trabajar como bonsai. Así que dicho esto, continuamos con el video. Y bien amigos, pues ya detrás de cámaras ya hemos dado una limpieza, y pues ya más o menos nos quedó los alambres, pues se los hemos dejado porque pues lo más seguro es que sí lo vamos a volver a utilizar. Así que ahora sí vamos a simplemente a despeinar todo esto. La verdad es que sale bastante bien, bastante rápido. El sustrato está suelto, pero pues es como ya comentamos, por la condición del sustrato. La verdad es que todo ese material que ya se ha vuelto polvillo, la verdad es que no le resulta bastante bien a esta planta. Y no le resulta bastante bien, ¿por qué? Porque obviamente al ser polvillo retiene muchísimo más tiempo la humedad, y nos suele engañar porque la parte de arriba siempre queda
seca, digámoslo así, después de un día que ya regamos y pensamos que toda la parte está de abajo está seca, pero la verdad es que no, siempre engaña y la parte de abajo pues termina siempre mojada, así que la retiene un poquito más la humedad y a esta planta pues no le gusta del todo. Terminado de vaciar, como pueden checar, tenemos poquitas raíces. Y bien, ahora aprovechando este trabajo que le vamos a hacer con un poquito de vinagre blanco, vamos a retirar todos estos restos de cal que ya sabemos que nos viene con el agua del grifo. Pero antes de ello, pues vamos a... Aquí tenemos la planta y este es el frente que hemos catalogado hasta ahorita. Y vamos a mostrarles de una mejor manera la parte que hemos tenido afectada después de aquel accidente. Y aquí, si lo checamos de esta parte, vemos toda esta ramificación un poquito completa. Pero al momento de que la giramos y que comentamos que aquí tenemos el hueco, si la colocamos por debajo, aquí podemos ver más claramente que ahí es más evidente todo el hueco que nos hace falta de esa ramita que se nos pues accidentó. Pero aquí tenemos el pequeño brotecito que decimos que con eso vamos a tratar de pues completar esa zona y pues a ver qué tal nos va. Así que ahora sí, con el pequeño cepillo vamos a pasarle por donde tenemos todos esos restos de cal fea para tratar de devolverle su color a nuestra plantita. Obviamente esto va a ser, digamos, improvisado. Ya va a haber más tiempo para darle con más calma. Ahorita pues el día de hoy queremos aprovechar para hacer otros trabajos porque pues como ya hemos comentado, vamos a tratar de renovarle y agregarle más elementos de alimento, de abono a varias hortulacales que tenemos, varios proyectos, y pues queremos aprovechar el tiempo para después de esto seguir haciendo otro trasplante y a ver qué tal nos va. Así que esto pues va a ser solamente una pequeña limpieza con un pequeño trapito. Ya por último tratamos de retirar esos restos de cal. Por ahí disculpen todo ese ruido que se está escuchando. La verdad es que no podemos controlar todos los sonidos que tenemos aquí alrededor. Quisiéramos que toda la gente que hace contenido pues tuviera una zona para poder grabar mejor y así poder ofrecer mejor calidad para pues los trabajos que estamos compartiendo. Pero pues ni modo, es lo que hay. Con esto no podemos esperar a ver si se quita el ruido, así que pues vamos a tener que meterle tiempo y pues ahí disculparán. Ya por aquí ya hemos terminado de limpiar, por aquí ya más o menos nos ha quedado, obviamente está húmedo, ya cuando seque pues se va a ver los resultados, pero por el momento así lo vamos a dejar. Y ahora sí, como siempre, pues vamos a cernir nuestro sustrato y tratar de rescatar los elementos drenantes y eliminar todo el polvillo que nos ha quedado de residuo. Así que vaciamos todo esto aquí y como siempre bastará con a quitar todo esto y quedarnos solamente con los elementos drenantes. Vamos a hacer esto en cámara rápida y regresamos. Y bien, pues ya hemos terminado. Por aquí tenemos los elementos drenantes y por aquí tenemos este polvillo que ya no aporta nada más que humedad, así que lo desechamos. Vamos a colocar todo esto por acá y vamos a los restos que les había comentado que tenía de corteza de pino, pues vamos a seguir conservándolos. Solamente que lo vamos a triturar un poquito, lo que sea posible. Así que ahora sí, vamos a poner todo esto de lado y vamos a agregarle, como siempre, humus de lombriz. Ahora este va a ser el único polvillo que le vamos a agregar. Sigue aportando y reteniendo humedad, pero ya ahorita le vamos a agregar
elementos un poquito más sólidos para que compensen esa cuestión. Le agregamos más grava volcánica y ahora pues el humo de lombriz le va a aportar al alimento. Así que retiramos todo esto por acá y ahora sí colocamos nuestra basecita y colocamos nuestro contenedor. Vamos a darle un mayor apretón a estos alambres porque estaban un poquito sueltos. No van a aportar nada de firmeza si no se encuentran muy firmes. Así que ahora sí, ya lo tenemos. Y como siempre, vamos a agregar al fondo de nuestro contenedor esto que tenemos por acá, es hoja triturada, para que aporte más nutrientes y aparte nos sirve de retención del sustrato, no de humedad, sino del sustrato, para que no se nos vaya por el fondo de los agujeros. Así que ahora sí, comenzamos a rellenar todo esto y con el palillo lo vamos mezclando bien. La verdad, como pueden checar, pues es un trabajo fácil, pero es también algo feo porque, como pueden checar, nuestro amigo no está en las mejores condiciones. Pero pues, ¿qué nos costaría a nosotros solamente compartir nuestros proyectos cuando se encuentran en excelente condición? La verdad es que queremos que chequen que hay momentos para todo. Obviamente nuestros proyectos nunca van a mejorar si no aplicamos este tipo de correcciones y de mejoras en cuestión del desarrollo. Así por ende, vamos a conseguir proyectos muchísimo mejores. Aquí este alambre nos ha quedado corto, así que le vamos a agregar. Así que le vamos a agregar otro pequeño trozo de alambre. La verdad es que desconozco por qué le hizo falta, si es el que ya traía, pero lo más seguro, como ya comentamos al principio, pues es que el nivel que teníamos de plantado en un principio, cuando hicimos el primer trabajo del trasplante, pues el sustrato nos engañó, pero con el tiempo se fue deshaciendo y lo que fue pasando es que el nivel bajó y pues eso hizo que el alambrado ahorita ya no resulte. ¿Por qué? Porque el sustrato ya está más firme, ya tiene elementos más sólidos y el sustrato de ese nivel ya no se baja. Así que por eso nos había engañado en un principio. Ya lo hemos anclado, así que como siempre vamos a hacer la prueba de fuego y aquí lo tenemos. Ahora sí, ya quedó bien firme. Antes de empezar a rellenar, comentar que, como se dieron cuenta, no hicimos ningún tipo de recorte a las raíces. La verdad es que tenemos poquitas, así que las conservamos. Y ahora sí, a rellenar. Vamos a ir colocando sustrato y lo vamos mezclando. Cuando tenemos una planta, un proyecto con buen sustrato, la verdad es que pueden pasar hasta años sin ser trasplantado. Y eso obviamente nos lo va a decir la planta. ¿Cómo nos lo va a decir la planta? Obviamente teniendo buen desarrollo, buen crecimiento, hacemos una poda, a las semanas ya vemos resultados, que está evolucionando. Aunque sabemos que la planta a lo mejor ya va para 2 años que no la hemos trasplantado,
pero si vemos un desarrollo fuerte, la verdad es que no hay necesidad de hacer un trasplante. Cuando hacemos un trasplante, hacemos como que un paro en el desarrollo, porque es evidente que a ninguna planta le gusta ser trasplantada. Es algo que no va con la naturaleza. En el monte, en el cerro, no hay alguien que vaya y saque un árbol, le corte la raíz y lo vuelva a trasplantar. Obviamente ustedes dirán, pues en el cerro, en la montaña, pues tiene más espacio, eso sí. Pero a lo que me refiero es de que, pues en una maceta también puede estar a gusto muchos años sin ser trasplantado, mientras esté en condiciones a gusto, tranquilas, un sustrato bien drenante, aireado. Obviamente con el tiempo la planta va a ir consumiendo nutrientes, va a ir consumiendo, abono, no sé, pero obviamente se va a ir acabando. ¿Cómo lo podemos compensar? En lugar de hacer un trasplante, pues le podemos ir agregando abono para que la planta pues esté tranquila, esté a gusto. La planta siempre va a ir tirando raíces cuando no tenga alimento. Obviamente por naturaleza va a ir alargando las raíces para tratar de ir bajando y decir, ¿sabes qué? Aquí en la parte de arriba ya no tengo alimento, deja bajar para ver si me encuentro un poquito más. Pero si la tenemos sustrato bien, drenante, todo eso, y le seguimos aportando abono, alimento, la planta va a quedar a gusto y más que conforme y no va a crecer. Eso es cuando ya tenemos un trabajo, un bonsai, digamos ya de manera definitiva, lo colocamos en su maceta definitiva y ya solamente nos concentramos en aportarle el abono. Pero en estos casos, la verdad es que este amigo, a pesar de un año, la verdad es que vimos que no tenía raíces excelentes, así que ni crecimientos abundantes. Como pueden checar, las hojitas están todas feas. Así que en estos casos sí es necesario aplicar un trasplante. Así que pues yo pienso que ya por aquí hemos terminado. Vamos a limpiar todo esto y regresamos con los últimos resultados. Y bien amigos, pues ya lo tenemos. Como pueden checar, pues ya hemos terminado con el trabajo del día de hoy. Así que por el momento pues ya lo vamos a dejar reposar, ya lo vamos a dejar descansar. Este yo pienso que lo más seguro o lo más favorable es que ya lo aventemos directo al sol. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ningún problema en este caso, porque no le cortamos nada de raíz, se las dejamos todas y aparte tampoco no le hemos hecho ningún trabajo de poda para que la planta por ahí empiece a perder savia. Así que no va a ser ningún problema que esto ya lo aventemos, ahorita ya es tarde, pero que lo aventemos a su zona en la que estaba y que pues mañana desde temprano ya le comience a dar todos los rayos del sol. Obviamente no lo vamos a colocar en su lugar y nos vamos a olvidar, nos vamos a ir de vacaciones, obviamente monitoreando día con día, y obviamente si llegamos a ver por ahí que las hojitas empiezan a arrugar, pues ya lo quitamos, lo retiramos del sol y lo resguardamos en una zona para que esté un poquito más refrescante, más con más humedad y que no le estén llegando los fuertes vientos. Pero no va a haber ningún problema, pienso yo, si desde ahorita ya lo aventamos al sol directo y pues a ver qué pasa. Así que ahora sí, por aquí vamos a dejar este video. Como siempre, todas las actualizaciones que le hagamos a este amigo y a todas las portulacarias que tenemos aquí en la terraza para trabajar, pues con mucho gusto, como ya saben, siempre se lo vamos a ir compartiendo para que juntos pues chequemos y vayamos viendo el desarrollo de nuestros pequeños proyectos que tenemos de portulacarias para pues tratarlas de convertir en un bonito bonsai. Así que ahora sí, por aquí vamos a dejar este video. Esperemos que les haya gustado. Y como siempre, gracias. Ahora sí, nos quedamos con el riego.